Hola a todos, sean bienvenidos, espero y se encuentren bien. Demos gracias a Dios por un nuevo día. En esta ocasión preparé una receta de picadillo muy rápido. Les subí unos videos porque estos últimos se me ocurrió grabarles a último momento, por eso no los saludé. Así que esta receta igual ya la tengo grabada, pero dije primero los saludo y enseguida los dejo con la receta. Voy a tratar de subirles recetas que sean rápidas, que sean económicas y a la vez pues que nos gusten mucho, que salgan muy buenas. Así que aquí los voy a dejar. Muchas gracias por estar aquí. Los quiero mucho, ya lo saben. Nos vemos pronto con el favor de Dios. Y les mando muchas bendiciones. Aquí tengo 400 gramos de carne molida. Esta es mixta de res y cerdo. Un poco de cebolla. Voy a agregar tomate. Y tengo chícharo y elote congelado. Ustedes pueden usar de lata si no tienen de este. Y poquito consomé de res. Y lo que le va a dar muy buen sabor es el chile chipotle adobado. Este va a ser al gusto. Pimienta negra. Ajo granulado. Y ahora vamos a empezar con la preparación. Puse un poco de aceite. Ya agregué la carne. Voy a empezar a sazonar. Voy a agregar una cucharadita de consomé de res. Ajo granulado. Y pimienta negra. Trato de que se incorporen muy bien los sazonadores. Voy a esperar unos 5 minutos. Ya doró un poco la carne, agrego la cebolla y voy a esperar un minutito. Queremos que la cebolla suelte su sabor, ya sabemos que cuando acitrona cambia su sabor y queda más rica. Ya cambió de color la cebolla y voy a agregar el elote y el chícharo. Voy a tapar y voy a esperar unos 3 minutos. Para agregar el tomate y el chile. Llegó el momento de agregar el tomate y el chile. Ya en el caso el tomate y el chile. Y también voy a poner un poco del adobo. Le puse un chile, no estaba muy grande, lo piqué un poco. Y este adobo que tiene mucho sabor.
pueden agregar un poco de caldo de res. Yo lo voy a dejar seco. Huele riquísimo el chile chipotle. Voy a esperar unos minutos, verifico de sazón, así que a tapar nuevamente para que termine de cocinarse nuestra comida. Voy a agregar un poco de cilantro porque me encanta cuando tengo cilantro en casa, casi a todo le pongo cilantro, y voy a poner un poco de orégano. Aquí ustedes pueden utilizar lo que más les guste. A mi esposo le encanta el orégano. También el comino, pero esta ocasión decidí ponerle orégano. Está un poco picosito, pero lo dulce del elote y del chícharo ya contrasta un poco. Y como les dije, es elección de ustedes poner un poco de jugo. Y esta es una opción rápida, muy buena. Ya lo pueden acompañar con un arroz, unos frijolitos, también una ensalada fresca. Es como lo voy a hacer en este momento. Lechuga, tomate, aguacate y pepino. Voy a aprovechar que acaban de estar los frijoles, muy buenos cuando están recién cocidos. Me encantan, no pueden faltar los frijoles en casa. Estoy haciendo un poco de tortillas de harina. Aquí nos encantan, más a mi esposo, todo quiere comerse con tortilla de harina. Más ricas recién hechas. Ya servido, un plato completo, muy bueno, rápido de preparar. Espero y les guste esta receta. Nos vemos pronto con el favor de Dios. Quiero agradecerles mucho su tiempo y su apoyo por estar aquí. Y les mando muchas bendiciones.